De forma que nos quedamos con ese escenario. Cuatro caminos probables. Tres más probables, porque este sería el más improbable por quizás. Dos de ellos no necesitarían acometerse en el máximo grosor. El otro sí, el otro seguramente sí. Aunque también podríamos pasar el estrecho de Bering en una embarcación sin esperar el máximo grosor. Y ahí, pues si no hay un contacto visual, por lo menos sí parece que tenemos la Tierra más cerca. Y lo que tenemos son dos posibles momentos de establecimiento de algún paso terrestre para pasar a pie, que estarían más o menos en esas fechas. Más o menos hacia los 40.000, más o menos hacia los 18.000, porque ahí hay dos periodos fríos que tendrían esa posibilidad. La más posible es la primera hipótesis. La más posible y la que todos los que no están tan locos como yo contemplan es que los primeros americanos llegaron por el estrecho de Bering. Y para pasar. No hay otro planteamiento. Bueno, en vez de con uno nos vamos a quedar con dos meses. Esos dos que están ahí, que van por el contacto entre Siberia y Alaska, uno un poco más al norte, puramente terrestre, otro un poquito más al sur, que referiría a los medios. El de Europa, mañana lo veremos, porque el camino de Europa se sostiene por un argumento arqueológico muy bueno. Hay un elemento arqueológico, que mañana explicaré y me meteré en ello, que relaciona las culturas del norte de Europa de esa época con algunos de los hallazgos que hay en el norte. No hay otra evidencia, pero es una evidencia muy buena. Mañana la comentaremos, en su momento. ¿Vale? Bueno, durante las glaciaciones, ya digo, llegar ahí arriba me parece complicado por el frío, pero es que además uno pasa ese puente helado por cualquiera de estas rutas. Bueno, esta de aquí abajo sería la del Pacífico. Siempre la costa ofrece ciertas facilidades porque tenemos al lado el mar siempre puede ser una fuente potencial de alimentos y suele hacer menos frío porque estamos un poco más abajo. Pero es que aquí, una vez que cruzáramos este puente tan horrible, nos quedaría pasar entre estos dos glaciares gigantescos que estarían ahí de cuerpo presente en el momento de máximo glacial. Es decir, que no se trataría solo de cruzar esa centena de kilómetros más o menos que debe haber ahí, sino que luego habría que seguir durante el frío varios miles de kilómetros. Porque todo esto era una gran masa de hielo y todo esto era una gran masa de hielo, lo que llamamos hoy las montañas rocosas y la península del Labrador y los alrededores. Así que tendríamos que aprovechar el máximo glacial para pasar por aquí y luego tener la suerte de que justo después viniera un periodo un poco más cálido que abriera paso por aquí en medio, para llegar ya a las llanuras de América del Norte, y entonces ya las llanuras de América del Norte suponen otras posibilidades distintas. Pero cruzar esta parte de aquí es muy complicado. Ahí tenéis de todas maneras algún escenario y las superficies que suponen los científicos que estarían cubiertas de esas masas de hielo en los momentos estos de clima cambiante que han sido los que nos hemos desarrollado como especie. Bueno, pues ¿cómo era esto en las épocas de glaciaciones? Porque claro, el aprovechar un momento de frío está bien, el utilizar una barca está bien. Si aprovechamos un momento de frío y llegamos a América en un momento de frío, media América del Norte es un glaciar. Fijaros en la leyenda de esta diapositiva, de este mapa, extensión máxima de la glaciación, lo marrón entero. Es decir, que uno llegaría aquí y se encontraría en medio de un glaciar. Extensión de la glaciación hace 12.000 años. Bueno, pues parece que hay una isla ahí y otra parte en la costa. Pero en ese momento sí se generaría un pasillo. Un pasillo no helado que permitiría que avanzaran los humanos. Y en los momentos de máximo frío, esa superficie morada sería un buen detalle. No sé si tierra emergida o hielo encima de la tierra, pero en cualquier caso, una posibilidad. Así que, ¿qué hacemos? Pasamos hace 40.000 años, nos quedamos aquí esperando hasta hace 12.000 y luego cuando se abre el paso corremos, o tendríamos que hacerlo todo del tirón. ¿Qué os parece? Porque América tiene otra característica, que es que la colonización de América como territorio, a pesar de ser fundamentalmente vertical y tener esa resistencia de los ecosistemas al viaje de los humanos, se coloniza tremendamente rápido. Si tenemos en cuenta la última fecha, menos 18.000, unos pocos miles de años más tarde, estos señores ya cultivan y ya practican la agricultura, ya viven del maíz, y poquito más tarde han aparecido las grandísimas civilizaciones de Mesoamérica y Sudamérica. México el Perú. Aunque fue un terreno durante la construcción, fue un terreno estaría pues, congelado, ¿no? No había grandes diferencias de recursos o de eso. Es mucho terreno, pero por segunda vez la construcción lo veo muy... Lo que habría sería el desplazamiento de los agentes polares hacia acá y hacia acá, que provocaría que todos esos paisajes distintos intermedios que hay que cruzar estuvieran más juntos.
Pero había una zona tropical aquí en medio, había dos zonas pseudotropicales por encima y por abajo, habría dos latitudes de sabana o algo parecido a la sabana, habría dos latitudes de desierto, habría dos climas más favorables y luego dos climas más diferentes. Lo único que pasaría al crecer el hielo en los dos casquetes polares es que todos los climas intermedios se comprimirían. Pero seguiríamos teniendo la necesidad de atravesar unas franjas transversales, unas franjas horizontales que no están caracterizadas por paisajes muy distantes. Y claro, insisto, no tenemos ni la información ni las posibilidades que tenemos ahora. Ahora conocemos muy bien el mundo y sabemos lo que vamos a encontrar. La previsión en aquel momento sería muy difícil. Así que no solo hay que llegar por ahí en el momento que lleguemos, sino que además para cruzar América del Norte hay que esperar a que se pueda. Y además, en muy poquito tiempo llegamos desde aquí hasta la Patagonia. En muy, muy poquito. Y ahora veremos cuáles son las evidencias que tenemos, las fechas que se manejan como colonizaciones más o menos seguras. Porque hay una grandísima variedad de fechas, no todas, en mi opinión, creíbles. Pero bueno, hay justificaciones, hay gente que las ha publicado y yo las traigo aquí porque aparecen en los mapas y aparecen en la literatura. Calico, 70.000 años. Marco con una interrogación aquellas que no son completamente creíbles, en mi opinión. Este es un yacimiento estadounidense del que se ha hablado mucho, ¿eh? Posibilidad de que aquí llegaran los humanos hace 70.000 años. Mira, bro, ese es el pueblo. Ya estamos hablando de unas fechas mucho más razonables. Vamos a América del Sur. Monteverde, posibilidad de 33.000. Con total seguridad ya podremos 14.700, aprovechando esos sistemas de datación que sí sabemos que funcionan. Pero posiblemente algunos probables 33.000. Con lo cual, la primera colonización de América habría llegado hasta Chile, aunque luego esa población no se hubiera asentado. Ya llevamos con las cosas más graciosas. Pero ha curado en Brasil 40.000. Y Itaboraí, 2.500.000. Total esperanza, de entre 300 y 200.000. Realmente, viendo estas fechas, ya no tengo muy claro cuándo llegamos a América. Sé 100% que hace 14.700 años estábamos ahí abajo, Monteverde. Si entramos por arriba hace 18.000, en solo 3.300 años nos cruzamos un continente que tiene muchos miles de kilómetros. ¿Cuánto mide América del Norte a Sur? 20.000 kilómetros. Puede ser 20.000 kilómetros o algo así. Cuando recorremos 20.000 kilómetros, en solo 3.000 años. Y además con esa resistencia a cruzar ecosistemas. Estas fechas están basadas en algunos hallazgos que, por supuesto, no son hallazgos de tipo hueso humano que encontró Red, sino que son posibles útiles líticos que se han datado en esas fechas. Entonces, habría que ver si eso es un modo 1 africano, un chopper, lo que llamamos chopper, porque el señor Enrique Dublé y su señora María Antonia publican que eso probablemente tenga aproximadamente 200.000 personas. Toda la esperanza. La verdad es que eso, si nos encontrábamos en el centro de África, diríamos que es un útil lítico de modo 1 y que puede tener 200.000. Toca de esperanza es de las que se habla de posiblemente cientos de miles de años y está firmado por un grupo de investigadores que son completamente de fiar, porque el matrimonio de Lumley son grandísimos paleantropólogos franceses. Eso está publicado en la revista Complutum y bueno, pues cuando os leáis todo eso veréis que sí, que hay alguna evidencia para pensar que estos útiles líticos, que es lo que se han encontrado, no se ha encontrado presencia humana. Se han encontrado útiles líticos que alguien debió fabricar. Si hay útiles líticos, lo normal es que haya habido humanos allí. Itaboraí es el que le reclaman de millones de años. Y se habla de millones de años, pero ya he llegado hasta ahí, hasta la revista brasileña de ciencia. Lo siento, pero no he podido investigar. Porque lo siguiente, que se cita Gómez, 1987, es un DEA del Museo de Historia Natural de París. Y un DEA es un diploma de estudios avanzados. Lo que era antes una tesina, antes hacía referencia al máster, por lo que antes se llamaba tesina, una tesis de grado, lo que se servía para empezar a cometer la verdad doctorado. Entonces, habrá que ir a París y hacer una fotocopia de trabajos, porque eso ya no se encuentra en internet. La revista brasileña de genética, sí. Ese tipo de trabajos ya es más difícil de encontrar. Así que prometo, para vosotros probablemente no, porque se os habrá olvidado de esta historia, pero para el futuro de la asignatura, prometo que la próxima vez que tenga oportunidad de ir al Museo de Historia Natural de París y de la biblioteca a buscar esto para tener una fotocopia para ver qué ponen. Porque no tengo más que ese párrafo, la referencia y el que cita a Gómez 1987, que como digo, es un trabajo de investigación de segunda categoría, por debajo de la tesis doctoral, los trabajos más importantes. Pero, insisto, esto está citado, aparece en algunos sitios, aparece en algunos libros, pero no paso de ahí en la posible justificación que soy capaz de traeros, es decir, cuáles son los argumentos que sirven para justificar. Y ahora ahí, pues eso.
sector ni se entera en nuestra ciudad. Así que, si nos basamos en esas evidencias y en aquellas informaciones que obtengamos de la excavación de los yacimientos, pues sí, eso puede tener mucho tiempo. Les toquen a medio, dice los procesos, que todo responde eso. Así que es posible, o al menos tenemos que dejar abierta la posibilidad, de que América se haga desde mucho más tiempo de lo que pensamos. Y quién sabe si mañana encontraremos una evidencia que de verdad nos va a decir, no, no, eso de perseguir al mamut y esperar al frío y tal, eso es una manera de explicar lo que teníamos cuando no disponíamos de las evidencias. Ya sabéis que esto se nutre de nuevas excavaciones y nuevos hallazgos que nos van dando pistas que sirven para mejorar nuestras apreciaciones. Si es verdad que por debajo de 20.000 años ya hay muchas evidencias. Con lo cual, a mí me parece bastante razonable todo el puente de los 18.000. Siempre que los humanos se dieran prisa para acabar el impacto del continente. Probablemente el puente de 40.000 fue efectivo y alguna población logró atravesarlo y logró mantenerse unos cientos o unos miles de años allí, pero no fue la población de la que han surgido los actuales americanos. ¿De acuerdo? Y entonces ya digo que con menos años pues tenemos muchas cosas, 23.000, 11.000, 9.000, 12.000, 11.000, 21.000, esto ya me parece una cosa más grande. Esto no son cientos de miles de años ni millones de años. ¿El hombre más moderno, por ahí el más moderno, tiene un nuevo en Añejo? El hombre del nuevo mundo, 50.000 años. Yo creo que es el más moderno. ¿Por qué? Yo insisto, que tengamos evidencias de control de desplazamiento por medio marítimo, hasta que no se coloniza la isla de Pascua, Hawái y Nueva Zelanda, que son las que se salen del sistema de los vientos alisios, por lo tanto son las más inaccesibles porque no disponemos de ese seguro de vida de regreso, estamos hablando de hace 1.500 o 1.200. Ya en nuestra era, ya en un momento muy próximo. Para hacer todo el trayecto, pues yo hace más de 1.500 años no manejo ninguna línea. Y además, luego viendo la dificultad de los desplazamientos por mar, cuando uno se tira al mar sin saber lo mismo, sin tener contacto visual con los puntos de destino. Me parece difícil. Por supuesto, como pongo ahí, lo único que me pasa es que creo que la llegada del hombre americano es un tema cerrado. No son estas las únicas evidencias que hablan de que América es algo que hay que tener en cuenta a la hora de la evolución de los hombres modernos, de los hombres como nosotros. Hay algún libro por ahí, escrito por algún autor suramericano, muy heterodoxo, que plantea que el origen del hombre está aquí. Pero bueno, también hay autores españoles que plantean que el origen del hombre es en el norte de Burgos, o sea, la Sierra de Atapuerca, y hay otros que plantean que el origen del hombre está más allá de las galaxias y estas cosas. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de propuestas. Bueno, pues como iba a ir, la llegada de América no es un tema cerrado. Hoy por hoy sí tenemos que aceptar eso, que por debajo de 20.000 años hay un montón de evidencia, o sea que por lo menos llevamos ahí 20.000 años, y el resto lo dejaremos como por demostrar. Estando abiertos, aquí ya nos llevamos una sorpresa, cogemos el periódico y nos dirán, no, el hombre había llegado a América hace 150.000 años, entonces yo me callaré, cogeré apuntes y iré aquí con otro discurso diferente.